¿Avanzará o no en el Congreso la iniciativa que quiere bajarle el sueldo a los congresistas del país? Pues esa es la batalla que viene dando con toda desde hace un buen tiempo el senador J.P. Hernández. Aquí lo entrevisté y vean lo que respondió. Senador J.P., ¿podría definirse la suerte de bajarle o no el salario a los congresistas? ¿Qué expectativas tiene usted? ¿Están los votos, las mayorías, respaldándolo a usted en esta cruzada o no? Sí, pero Juan Diego, acá se mueven muchas estrategias. Son unas personas muy inteligentes para hacer el bien, pero también para hacer el mal. Entonces hay una proposición, por ejemplo, Juan Diego, que raya con el prevaricato y con la que quieren volver inconstitucional el proyecto. Yo les digo algo, si este proyecto se aprobara hoy, tal y como lo estamos presentando, la Corte no tiene ni un solo motivo para tumbarlo. Pero con la proposición que están presentando, que está presentando Meiser, el senador del Centro Democrático, lo van a volver inconstitucional para que, bueno, sea aprobado en el Congreso, pero la Corte lo tumbe. Ojo, están proponiendo que los congresistas les sean quitadas las inhabilidades, que ya el trabajo de los congresistas no sea un trabajo exclusivo para el Congreso, sino que cada uno de ellos pueda también dedicarse a hacer otro tipo de negocios. Eso claramente pues abre aquí una brecha inmensa para el conflicto de intereses y como tal para una posible corrupción en diferentes casos. El lobby, ahora lo harían los congresistas desde adentro en cada proyecto que se pueda estar tramitando. En otras actividades diferentes a las legislativas. Sí, claro, pero Juan Diego, por ejemplo, si un senador tiene un negocio farmacéutico, trabaja con medicinas y se está tramitando en dicho momento un proyecto que tenga que ver con subirle impuestos a la medicina, ¿qué va a hacer ese senador? Pues hacer el lobby para que este proyecto no sea aprobado y no afecte su negocio. O sea, es que es imposible, nosotros no podemos tener conflicto de intereses, por eso nuestro trabajo es exclusivo para el Congreso y tenemos esas inhabilidades. Óigame, le voy a recordar esta frase. Necesitamos saber en cuánto quedará nuestro salario y si nos sirve o no venir, dijo la senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa, y también la congresista Zuleta se han opuesto y han dicho que si un futbolista se gana lo que se gana, ¿por qué no un congresista que trabaja a altas horas de la noche? ¿Qué les responde usted? No, y hasta Piacorro, a Juan Diego se ha comparado con las prostitutas de Hamburgo. Mejor dicho, han dicho que es imposible que les vayan a clavar esta reducción de salario. Yo lo que les respondo es que tenemos que, de una vez por todas, explotar esa burbujita en la que se meten de la mayoría de los congresistas una vez llegan a este cargo de poder, y es que para ellos ya no existe el mercado del colombiano común y corriente, sino que existen mercados de 5 millones, ya no existe el colegio común y corriente, sino que existe colegios de 14 millones. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque es que los senadores me dicen, JP, entienda que es que no me alcanza el sueldo, porque yo solo en el mercado me gasto 5 millones, en el colegio de mis niños me gasto 14 millones, viven en una burbuja donde el mundo de ellos es un mundo demasiado valioso al del colombiano común y corriente. Entonces hace falta recordarles cómo es que hacen para vivir los colombianos con 1.200.000 pesos y sacar adelante a una familia pagando arriendo, impuestos, transporte, colegio y demás cosas, para que ellos entiendan que sí es posible vivir con un poco menos de lo que hoy nos estamos ganando. 43.400.000 pesos. El 20 de julio del año 2024 serán 47 millones, un poco más. Y ya finalizando en el 2025, tendremos más de 50 millones de pesos de salario. Una cosa absurda. ¿Cuánto quedaría el salario con su proyecto de ley? Bueno, nosotros estamos proponiendo quitar la prima especial de servicios. Al quitar la prima especial de servicios, que está llegando a 14 millones de pesos, un poco más, al quitar esa prima especial de servicios, también baja la retención en la fuente. Y nosotros estaríamos dejando el salario del congresista en 29.161.700 pesos. O sea, pasaría de 43 millones a cerca de, a un poco más de 29 millones de pesos.